diferente a lo que hacen todos los youtubers. Hoy no voy a hablar sobre el Halloween. Hoy voy a hablar sobre el día de la canción criolla. Ustedes me dirán, Cas, ¿qué hay para hablar en el día de la canción criolla? Pues yo te informo hoy día, mi hermano, que el día de la canción criolla no hay nada que hablar, así que no sé qué chucha voy a decir en este video. Que le llega a los niños y lo golpea hasta matarlos. Ah, ¿quieres dulces? ¿Dulces quieres? ¿Dulces quieres? ¿Qué dulces? Ya, te voy a dar dulces, ¿ya? Pucha, ¿en serio me vas a dar dulces? Sí, eres lo máximo. Sí, soy lo máximo, sí. Dulces te voy a dar. Tía, tía, oh, oh, tía, 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 ya, por favor, tía, 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 tía. Toma por basura, toma por basura, toma. Bueno, ese tipo de persona solo es la mía, mi vecina, que un día me agarró golpes, fe puta. Yo fui a pedirle un dulce y casi me mata a golpes, qué carajo. Bueno, pero antes de empezar a hablar sobre los tipos de personas en Halloween, hay que hablar un poco sobre Halloween. Pequeño José, por favor dime qué has sacado de Wikipedia. Hola, sí, yo soy el pequeño José. He sacado que Halloween se celebra cada 31 de octubre de todos los años. Bueno, gracias, pequeño José, pero ese argumento no es lo que esperábamos, ya que lo has buscado en Wikipedia. Pues voy a contarles un poco más, tú ya puedes irte. En este día los niños se visten de superhéroes, agentes, travestis, o lo que se les dé la gana. Cuando yo era niño, este día era lo más importante para mí. Esta fecha era tan hermosa como el día de mi nacimiento. Pero ahora como que me vale verga, ya no me importa. Ya no me importara tanto si no fuera por las fiestas de Halloween. Pero igual que Tommy Mix, pero no me deja salir. Oye, imbécil, tú no sabes nada de YouTube, no cállate, te puede denunciar por copia. Uy, sí, me puede denunciar por copia. Plagio, Acuña, Acuña. Este día es una gran ventaja para los feos, ya que no necesitan disfrazarse tanto por feos. Qué buen chiste, ¿no? Ah, qué buen chiste, ¿no, idiota? Ah, sí, pe, vamos a agarrarte en mancha, ya sabes, vamos a matarte. Siempre hay muchos vecinos que no te abren la puerta como si fueras un testigo de Jehová. Pero gracias a Dios que nos quiere y nos ama, hay vecinos que sí nos abren las puertas. Encima nos dan dulces por montones, lo que nos quedamos con diabetes al día siguiente. Bueno, ya siguiendo con los tipos de personas. Vamos a mostrar los tipos de personas, pero antes vamos a hablar un poco sobre el día de la canción criolla, ya que nos identifica más como peruanos. Vamos a activar una pizca de peruanidad en nuestros videos. Arriba va a salir. Bueno, empecemos. El día de la canción criolla es el día donde puedes cantar canciones criollas, canciones de nuestra patria, de nuestro Perú, como por ejemplo esta. ¡Vamos allá! También es el día donde puedes chelear todo el bendito día sin que te digan nada, ya que supuestamente algunos borrachos eso te identifica como peruano. Yo tipo que te seguí diciendo, pe, pucha, el día de la canción criolla es chévere, yo. Es chéverazo, pe, pucha, porque puedes tomar tu cristal todo el día sentado sin mover ni un maldito músculo, no te dice nada. Bueno, ya se me acabaron todas las ideas para el día de la canción criolla, pero hablaré sobre él en otro tema, así que no se preocupen, amigos. Más bien, ahorita vamos con los tipos de personas en Halloween, como les había dicho. Y vamos una vez con el video.
a pedir dulces. Aquí con mi calabacita. Pucha madre, esta es la casa que más da en todos los días. ¡Oh, friegues! ¡Pucha Mario! Todavía no está esta tía. La tía nunca está aquí. Ay, ya se fregó ya. Voy a venir con papel higiénico a tirar a su casa. Oye, guardia, está todo bien afuera, ¿no? Sí, señor, no se preocupe, aquí está todo bien. Acá estamos cuidando acá la casa. Nadie, ni un niño en Halloween va a venir a pedir dulces acá. Está loco, ¿no? ¡Ay, vengo con mi canastita! ¡Chivolo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Chivolo! 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 ¡Ah! ¡Amigo! ¡Amigo dulce, pe! ¡Ay! ¡Traje mi calabaza, pe! ¡Mi calabaza para pedir dulce! ¡Pero te pe! ¡Dame acá unos toffees! ¡Unos dulcecitos, pe! ¡Rápido! Negativo. No le podemos dar dulces en esta casa, lo siento. Tiene que irse, o si no, utilizaré la fuerza bruta. ¡Oh! ¡Oh, dame dulces hoy! ¡Qué fuerza bruta vas a utilizar tú, el mondongo viejo! ¡Acá soy el Pago Ranger rojo y te puedo matar de una nomás! ¡Así que dame dulces o te mato, ya sabes! ¡A toque dame dulces de mi calabaza, cabrón! ¡Aló, cambio, 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 guardia! ¡Mátalo! Sí, sí señora. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, sí, mátalo! ¡Mátalo, ¿segura, rápido! ¿Segura, señora, va a matar a este niño? ¡Sí, mata esa basura! ¿Qué hay que hacer? Oh, chulo, ¿qué te pasa? Yo te estoy diciendo hace rato que no hay dulce, pe. Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Au, 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 por favor, suéltame. Ya, niños, fórmense de una vez que hoy día voy a dar dulces. Bien, tía, por fin vas a dar dulces, Dios mío, por fin. Chamar, te pudrías ya. Sí, pero solo uno por persona, fórmense bien, ¿sí? Pucha, estabas tan bien, la fregaste. Ya no vamos, pues si vas a dar uno, no va basura. Pásele casera, casera, pásele, pásele verdura fresquita, fresquita, fresquita. Halloween, Halloween, Halloween. Sí, tengo brócoli, brócoli, pásele, pásele, pásele. Halloween, Halloween, Halloween. Ya no tengo ni un dulce para darle, ya. Le voy a dar una ensalada para su almuerzo. Ahí está una ensalada y un limoncito, ¿ve? Porque se prepare su limonada. Ya, ya saben, ¿eh? Si quieren más verdura, tienen aquí nomás. Por Halloween tenemos descuento, señora. Pásele, pásele. Esa tía me viene a estafar nomás. Me quería dar un dulce por cada persona. Está loco. ¡Ay! ¡Oh, tío, dulce, pe! Sí. ¿Me vas a dar? ¡Oh, por fin! ¡Dios mío, por fin puedo seguir mi dulce! Tío, échame acá. Hecho. ¿Quieres que te dé un chivolo? Yo te digo que me muero porque tú, aunque sea tú, tienes para comprarte una calabaza, pero... Che, hay un gato callejero, nomás me he conseguido, chamare. Acá lloro todos los días con mi gato, por no tener plata ni para ir al baño, chamare. Y para limpiarme el poto, tengo que tomar un dulce. Cárdate de aquí ya. Me vienes a pedir dulces a mí, a mí me vienes a celebrar el Halloween en mi propia casa. Qué descarada es la tuya. Acá se celebra el día de la canción criolla, hermano. Estamos en Perú, en Perú. Acurrucucu, acurrucu, acurrucucu, acurrucu, acurrucucu, 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 acurrucucu. Tía, señor, ábrame la puerta. Feliz Halloween, dulce truco. No estoy, basura. Ah, oh sí, papi, dame. Papi, dame. Oh, papi. Mentirosa, dice que no está viviendo su gemido hasta acá. Su marido todos los días le hace así. Hostia, pe, se escucha hasta acá que está tirando. Ah, oh sí, papi, dame. Papi, estoy esperando un ratito. Oye, lárgate, chivolo, anda a pedir dulce a otro lado. ¿Qué hace usted, ¿eh? En la noche va a venir a saltar la hora por tabona. Ya se fregó ya. Bien, déjalo. Bueno, estos son los tipos de personas en Halloween. Espero que hayan disfrutado el video que hizo su persona, o sea, yo. Denle like, no olviden que es muy importante que le den like a los videos para yo inspirarme y motivarme y hacer más videos. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Recuerden, yo soy Hasbro Avides y no olviden suscribirse a este canal que es puro vlogs y pronto gameplays. Y también son cortometrajes y cosas así. Bueno, ya iba la curiosidad del día. ¿Cuántos años tienes? Y si fueras mayor, ¿saldrías a pedir dulces?
Deja tu respuesta aquí abajo en los comentarios y no olvides que suscribirse es totalmente gratis. Chau, chau. Y los saludos de la semana son para Juliana Minetti, Carlos C.Q., Robert Alexander, María Lisette, o Lisette, o como chucho se diga, Mariela Janampa, para Heiser Núñez, Trigoso Héctor, o Héctor Trigoso, como se diga, para Rosita Fiorella, y por último para Juan Luis. Bueno gente, espero que les haya gustado este video y a los que les he saludado espero que le den like y comenten este video. Esto que es un poco de tarde, estoy el domingo, estoy grabando un domingo porque no he tenido mucho tiempo. Voy a editarlo hasta la noche para tratar de subir el mismo día de Halloween. Ya, y espero que le den like al video y comenten y que suscriban los que no están suscritos. A los que no le he mandado saludos en este video, ustedes no se preocupen que para el próximo ya estarán los saludos pendientes para ustedes. Así que espero que en el próximo video también le den like. Y bueno, sin nada más que decir, ya me voy retirando que tengo que editar el video. Me voy a quedar hasta tarde, cabrón. Así que conmigo será hasta otra ocasión. Chao. Papu Mamu.